Este es mi mundo, mi atmósfera. Este es el único aire que puedo respirar. Ya está el avión. Mi avión. Mi vuelo. El vuelo 225. ¿No te parece maravilloso? Sí. Es maravilloso. ¿Y la tripulación? Voy a ver dónde está mi tripulación. Un diario. Me llamo Margaret. Sí, doctor. Margaret Ramos. Profesión, diseñadora de telas. La más original y mejor pagada. Pero yo no estoy segura de mis méritos, de mis éxitos. Y tengo miedo. Miedo de mí misma. Sí, doctor. Porque me acosan, me acechan. Todos los peligros me rodean y me tientan. Y yo me siento muy sola, acosada por ellos. Ramón Pradere, 40 años. El fabricante más importante de telas del país. Maravilloso, Márgara. Belleza y originalidad. Una tela sensacional. Inundaremos el continente. El mejor negocio del año. Por supuesto. Soy agradecido. No, Ramón. Márgara, ¿no aspiraba a ser mi mejor colaboradora? No puedo. Federico Ramírez, 36 años, dos divorcios. Emprendedor, optimista. Cerebro de la editorial de las revistas de mayor tiraje. Una nueva revista para la mujer del futuro. Tú al frente. Será tu gran oportunidad. Famosa, admirada, independiente. Pero yo, Federico, no sé, no sabría.
Querida, ¿no era eso lo que me pedías? No sé, no sabría. Jaime Sigal, 39 años, petrolero, emprendedor viudo, todo lo que toca se convierte en oro. Una línea de productos de belleza con su nombre, como Elena Rubinstein, Elizabeth Arden. Por supuesto, yo la ayudaré con la financiación total. No es posible. ¿No era ese su sueño? Sí, Jaime, sí, pero no es posible. Marco Ferrari, mi jefe, 34. Negativo, indeciso y contradictorio. Estoy desorientado, Márgara. Ayer creía que era lo más hermoso y me parece lo más horrendo. ¿Qué hacer? No sé. ¿Quieres ser mi socia, querida? Te necesito. Es un buen negocio. No, Marcos. Socios no. Unidos no. ¿Por qué no? Hace 4 años que luchamos juntos. Unidos no. Unidos no. De la policía. Va a tener que acompañarnos. ¿Ya mismo? Ya. Por favor, que nadie se entere. ¿Se puede sentar alguien aquí sin pintarse? Aquí. Ay, rendida. ¿Y qué dijo el psicoanalista? Cosa fascinante. Tensión instintiva, angustia, trauma de soledad. ¿Y qué te recomendó? Viajar para tranquilizarme. El psicoanalista parece que tiene un yo fantástico. Y me invitó. ¿Y qué más descubrió? Que mi ambición, mi desesperación por figurar, por ocupar posiciones, es un complejo de dominación reprimida. ¿Y tu coquetería con cuánto individuo se cruza en tu camino? Marco, yo solo coqueteo con hombres importantes. Según el psicoanalista, eso se llama transferencia de poder. Ellos simbolizan el poder que yo quiero alcanzar. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu colección de pretendientes? Aspiro a algo más. Yo aspiro al poder absoluto, según dice el psicoanalista. ¿Un whisky? Por lo menos me enternece. Margaret, si aceptaras mi propuesta de sociedad... Marcos, tienes 2 hijos. 2 hermosas criaturas. ¿Y qué tiene que ver? Y tu mujer es una buena muchacha. Y los rusos van a ser seguramente los primeros que van a poblar la luna. Al fin nos entendemos, Marcos. No es solo una sociedad la que me propones. Detrás hay otra. ¿Y eso? Pasaje de avión a New York, primera clase. Y una suite en el Waldorf. ¿Será posible? ¿Cuál de tus símbolos de poderes? Uno nuevo. Gerard Brand, presidente de Intertour. ¡Fabuloso! Si lo conocí hace una semana en una recepción. A lo mejor te toca viajar a su lado en el avión. Sería una casualidad, pero muy probable. ¿Hasta cuándo, Márgara? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Thank you.
fulminante, como un rayo. Cuando quise reaccionar, ya estaba casada. Ay, y soy feliz, inmensamente feliz, fanáticamente feliz. ¿Y por eso renunciaste a trabajar? Quiero dedicarme exclusivamente a mi marido. ¿Cómo se equivocó el psicoanalista? Ambicionabas el poder absoluto. Y lo tengo. Cuando mi marido comanda su avión, es el amo y señor. Y todos obedecen sus órdenes. Y todos, aun los más poderosos e importantes, confían en él. Nunca imaginé que fuera esa clase de poder la que te sedujera tanto. Es el poder de un hombre. Un hombre al 100%. Un hombre. Nada más que un hombre. Encontrarás nuestro departamento decorado y esperándote ansiosamente. Ansiosamente. Su atención, por favor. Vuelo 323, pronto para partir. Chamam de Buenos Aires, por favor. Gracias. Sí. Márgara. Sí. En este momento salimos hacia el aeropuerto. Te espero. Vivo esperándote. Repítelo. Me gusta oírtelo. Sí. Otra vez. Te espero. Te espero. Muchas, muchas veces. Oírtelo de nuevo. Y no vivo más que para esperarte. Te espero. Querida. Te espero. Perdonen, pero ustedes no imaginan hasta dónde enloquece un marido enamorado de su propia mujer. Tenemos el tiempo justo. Sobra tiempo. La diferencia está en el volante. Perdón, pero yo conduzco. Vea, comandante, cuando viajo por tierra voy con el alma en un hilo. Ah, tranquila, haga de cuenta que está en el aire, en alas del amor. Para esperarte y no vivo más que para esperarte. Be
¿Hola? ¿Quién? Sí, la señora de Guerrero. ¿Qué pasa? Pero... pero ha sucedido algo. ¿Noticias? El comandante está bien, solo fractura de un brazo, pero sin gravedad. ¿Y los demás? El mecánico y la azafata murieron en el acto. El copiloto está muy grave. Rodolfo, ¿podrá continuar volando? Francamente, no sé. La compañía no puede tener ninguna duda sobre el hombre a quien confiamos nuestras máquinas. No es posible. Nosotros vendemos seguridad, ¿entiende? Esa es mi opinión. Tal vez el directorio opine otra cosa. ¿Qué me aconseja, señor Morales? ¿Tendré que viajar o...? Su marido estará aquí la próxima semana para la investigación. ¿La investigación? Sí, comprendo. Familiares de la tripulación. Les ruego pasen a mi despacho. De Londres, con escalas en Dakar y Río de Janeiro. Ahí viene. ¿Cómo estás? Un accidente terrible. La verdad es que no sé cómo estoy con vida. Comandante Guerrero, le presento su nueva residencia. ¿Su hogar? Mi hogar. Comandante Guerrero. ¿Y no dices nada? ¿Nada de qué? Es agradable. Parece cómoda. Tiene una hermosa vista. Ven, te mostraré nuestro dormitorio. Ay. Un sueño. Después. ¿Y el bar? ¿Dónde está el bar? Es aquí. ¿No te parece original? Me vendrá bien un trago. Para los dos. Yo también lo necesito. Inhalas, inhalas del amor, me dijo, inhalas del amor. Yo lo miré, el señor comandante. ¿Reconoce esa voz? Sí, es la señorita Merlo, azafata de mi tripulación. ¿No manejaba usted a excesiva velocidad? Estaba en el límite de lo permitido. Algo de eso se trasluce en el informe policial. Usted estaba en el límite de la prudencia. ¿Es delito eso? No. Pero usted sabe por experiencia que cuando se conduce hay que dejar un margen de seguridad. ¿Pasa algo, comandante? No. Nada. Perdón, Margarita.
Perdón, ¿por qué? Por ser el hombre más estúpido del mundo. Basta, Rodolfo. Por no ser el que creías que era. Rodolfo, no sé. Por ser tan débil, tan cobarde, tan culpable. ¿Pero culpable de qué? Nadie te ha acusado de nada. Eso es lo peor. No me acusan, pero me miran, preguntan. Todos los días. Porque deben hacerlo. Es su deber. Lo sé. Pero mientras tanto... Márgara, te quiero. Te quiero más que a nada. Márgara. Hora de dormir, Rodolfo. Un trago y vamos, ¿eh? Llevo todo para el trago. Espera, querida. ¿Qué pasa? 14 horas, 30 minutos que no me llamabas querida. ¿Tanto? Una enormidad. Fue cuando me dijiste, querida, nos hemos quedado sin pasta para los dientes. Tesoro. Oh, tesoro. Hace 36 horas... que no me llamabas tesoro. Amor. 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 ¿Alguna vez me dijiste amor así? Nunca. Como ahora, nunca. Repítelo entonces. Amor. Tienes que sacar eso de ahí. Te lo ruego. No te preocupes. No lo verás más. Todo pasará. Todo pasará cuando vuelvas a volar. No puedo volver a volar. Quiere decir que me retiran mi licencia de piloto. Nada de eso, comandante. La compañía cree prudente otorgarle un plazo para... Es lo mismo. Me retiran del servicio activo. Es lo que corresponde en casos así. Cuando no se tiene confianza en el piloto. Se está muy excitado, comandante. Cuando tranquilice su ánimo, comprenderá. Se trata simplemente de que preste servicio en tierra por un tiempo. Está bien. ¿Cuál es mi horario? Nadie ha dispuesto que cumpla horario. No se preocupe. Seré un empleado modelo. Prefiero caminar. Como quieras. ¿Qué pasó? Me han dado un empleo de 9 a 5 de la tarde. ¿Pero la investigación? Continúa. ¿Entonces? En primera instancia no surge ninguna responsabilidad. Quiere decir que no hubo ninguna culpa. Lo que importa es uno mismo. Estar seguro que uno no es culpable. Rodolfo. Rodolfo, yo quisiera saber si... No te preocupes. Si hubiera una culpa, es solo mía. Otro en la multitud. Anónimo en la muchedumbre. Apenas uno más.
¡Qué amores, Marcos! Nos invita a la exposición de diseños de telas. Recomendación muy especial de no faltar. ¿Enciendo la luz? ¿Para qué? Sí, está bien así. Supongo que no faltaremos. ¿A dónde? A ningún lado. Fue una ocurrencia, pero sin importancia. De la profesión, Marcos. La calidad de su tela y su aplicación. ¿No extrañas algo, Márgara? A veces, pero son como ráfagas. ¿No quisieras volver con nosotros? No. No puedo volver. ¿Qué te lo impide? Nada ni nadie. Pero mi marido me necesita más. Algo te pasa, Márgara. Marcos. Todos lo han advertido. ¿Todos quiénes? Federico Ramírez, Ramón Pradere, Jaime Sigal. No me dejes sola con ellos. ¿Miedo, Márgara? ¿Miedo de enfrentar el pasado con el presente? Aquello terminó. Aquello era tu vida, era la alegría desbordada. Y aquel juego tuyo, enloquecedor y caprichoso. Sí. Era hermoso. Los días llenos de luz, de proyectos y de locuras. Y los sueños, Marcos. Los sueños imposibles. ¿Te acuerdas cuando recién te instalaste y no tenías con qué pagar los muebles? Teléfono para la señora. Para mí. Debe ser Rodolfo. Permiso, Marcos. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Quién? La Providencia. ¿Qué? ¿Quién es usted? La Providencia, señora. Señor, ¿o se trata de una broma o está usted confundido? La Providencia ni se equivoca ni bromea. Trabaja horario y es muy seria. Señor, no hablo con desconocidos y estoy muy ocupada en una exposición. Donde está asistiendo a la exhibición de su pasado. De un pasado que cada día añora más. Basta, señor. Escuche, señora. Es importante. Importante. ¿Hola? No corte. Escúcheme, por favor. ¿Hola? Escuche. No corte. ¿Pero qué quiere usted de mí? Ayudarla. Sé que necesita ayuda. ¿Ayudarme? ¿Por qué? ¿Qué sabe usted de mí? Todo. He estado a su lado en los momentos más importantes de su vida. Solo que usted nunca me ha visto. Yo era una sombra. Una sombra del avión aquella mañana cuando se conocieron. Y cuando él entró. Y cuando se miraron. Estuve la primera noche que salieron juntos. Y estuve también en ese momento inolvidable. Pero continúe. Continúe con la historia de mi vida. ¿Pero quién es usted? ¿Qué se ha imaginado? ¿Y con qué derecho? Tiene razón. No he tenido ni tengo ningún derecho. Entonces, ¿cómo se ha atrevido? ¿Atrevido? ¿Pero cómo? ¿Yo me he atrevido a algo? Sí. Me espía, me vigila, me controla. Es inexplicable. No soy yo quien va a su encuentro, sino usted. Mejor dicho, los acontecimientos. Cada vez que ocurre algo importante en su vida, es en mi presencia. Sí. La Providencia. A sus órdenes. Margaret. Creí que te había ido. Señor. Señor. ¿No se conocen? No tengo el placer. Soy Ernesto Miranda, publicista, promotor de Simpson Advertising. Ah, encantado. ¿Invitado? Efectivamente, por el organizador de todo esto. Ah, Marco Ferrari. Eso es, por Marcos. El señor es
Marcos. Y no recuerdo haberlo invitado. ¿Ah, no? No tiene importancia. Seguramente un error de la oficina de Public Relations de Simpson Advertising. Ellos se ocupan de esas cosas. ¿Y usted? ¿De qué se ocupa? Mujeres. Aclaro, señora. Publicitariamente. Mujeres distintas, perturbadoras. Mujeres capaces de despertar pasiones. Aclaro, señora. Publicitariamente. Rostros vendedores. Siluetas que promueven. Interesante profesión. Sí, da satisfacciones. Sobre todo cuando permite ofrecer una hermosa posibilidad a una hermosa señora. Ninguna posibilidad, si eso es lo que persigue. No diga no, todavía. Siempre hay tiempo para renunciar o para aceptar. Buenas noches. Perdón. Pero qué individuo, ¿eh? ¿Qué tenía de particular? Vuelves a lo mismo de antes. Ya nunca más, Marcos. Pero eso no impide que sea muy divertido y muy atrayente. Es una hermosa noche. Muy cálida, pero hermosa. Es una hermosa noche para salir, para pasear, para divertirse. Si te parece. Vamos. No. Yo no. ¿Por qué? Hace 4 meses que estoy en una oficina. ¿Por qué no hablas, reclamas, protestas? Por algo que se llama ética. Rodolfo, el señor Morales me aprecia mucho. Si yo encontrara una oportunidad... No te lo perdonaría nunca. ¿Te acuerdas cuando lo bailábamos todas las noches? Margarita, estoy muy cansado.
milagro tu dolor, Margará. Margará. Sin lograr la ambición feliz de vivir la pasión que en ti espero el amor. Margará. Pensé que en una noche como esta era mejor un coche descubierto. No me diga nada. Esta noche es mejor que no hablemos de nada. Margará. Obsesión de vivir, tu ansia voraz y luego sufrir la culpa final. Margará. Margará. Señor Morales, señor Morales, aquí el comandante Guerrero. Sí, comandante. ¿Hay alguna novedad sobre mi pedido de reincorporación al servicio de vuelo? Ninguna novedad, comandante. Gracias, señor. Márgara, ¿qué ha ocurrido? No sé, fue de pronto, un frío, la lluvia. Me siento tan sola. Necesito estar a tu lado, que me hables, hablarte, que me digas cosas. Por favor, te ruego que me perdones y que me comprendas. Sí, querido, te comprendo. Por eso quiero verte, estar a tu lado. Gracias, querida. No merezco que te preocupes tanto por mí. Thank you.
no, hablemos. Mejor dicho, hable usted que sabe todo sobre mí. Cuénteme quién es, de dónde proviene. Algo sobre su trabajo. ¿Quién soy? Mis antepasados fueron faunos y sátiros. Y yo me ocupo de mujeres. En realidad, Simpson Advertising no es más que un disfraz de mi harem, donde colecciono mujeres hermosísimas. Pero muy desgraciadas todas. ¿Desgraciadas? ¿Por qué? Porque yo estoy enamorado de usted. Pero a mí me asustan los descendientes de sátiros. Además, ya estoy enamorada. Pobre de mí. Tendré que terminar mi existencia en el sórdido harén de Simpson Advertising. ¡Oh! 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 ¿El señor Ernesto Miranda? No, no trabaja aquí. Además, nunca lo he oído nombrar. Si me dijo Simpson Advertising, ¿estás segura que no trabaja aquí? ¿Por qué no habla con el gerente? Esto mismo ya nos ha ocurrido en dos o tres oportunidades. La culpa es de ustedes, que con tal de aparecer en una película, se creen todo lo que le dicen. Y como los tipos prometen el oro y el moro, cuando ustedes se dan cuenta, ya es tarde. Pero como comprenderá, nosotros no somos responsables. Nadie habló de responsabilidad. No se preocupe, gracias. Escuche, ¿por qué no me deja su fotografía y su teléfono? Hoy estuve en su arena, en Simpson Advertising. ¡Sátiro! ¿En Simpson? Sírvase la otra mejilla. Me merezco otra cachetada. No vale la pena, pobre infeliz. No se vaya así. Óigame. No, no me siga. Escúcheme y después... ¡Payaso! Reflexione. ¿Qué importa que trabaje o no en Simpson Advertising? Lo que importa es quién soy yo. ¿Quién es usted? Permítame ofrecerle la oportunidad que me presente. Una oportunidad. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Doctor? Mi verdadero nombre, Ernesto Ibáñez Linares, a sus órdenes. ¿Cómo anda mi operado esta mañana? Bien, doctor. Gracias. Médico de niños. Cirujano cardiovascular. ¿Quién se hace el dormido? Yo, doctor. Lo vi entrar. Ya sé. Hay un operado. Andamos muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué no me dijo quién era?
A veces es agradable dejar de ser uno mismo. ¿Nunca ha deseado no ser usted? ¿Ser otra distinta? ¿Con otros problemas? ¿Otros amigos? ¿Vivir en otro mundo? Sí, es verdad. Olvidarse de todo. Si se pudiera. Se puede. Yo lo he conseguido. Una vez durante 6 meses fui editor de novelas sentimentales. ¿Cómo era ella? De profesión psicóloga. Un momento. La ensalada es un arte y solo pueden adresarla a los elegidos. Pero, ¿cómo un hombre serio puede olvidarse que es serio? ¿Y por qué? ¿Sabe cuántas horas estuve esta mañana dentro del corazón de ese niño? 4 horas. Un minuto más y nos moríamos los dos. Después la sala de convalecientes. 2 nuevos para operar. Uno de ellos de 8 años, que me mira. Me mira y me sonríe. Porque se da cuenta que tengo miedo. ¿Sabe por qué tengo miedo? Porque yo ya no puedo hacer nada por él. Y por la tarde del consultorio, más chicos con el corazón. Por favor, no continúe. Con esa ensalada, la va a condimentar demasiado. ¿Pero quién se cree que soy yo? ¿Un charlatán cualquiera? Soy un artista. Pruébela. Sobrenatural. Tiene usted una mano deliciosa. Usted también. Todavía me arde la bofetada. Perdóneme. Con una condición. Que me olvide quién es usted. Transmisión de pensamiento. Y yo me olvidaré de quién es usted. Es lo ideal. Ahora cuénteme con franqueza, ¿eh? ¿A qué piensa dedicarse en el futuro después de renunciar a Simpson Advertising? Después de la demostración de esta noche, creo que podría ser un buen cocinero. ¡Magnífico! Pero no es una profesión muy romántica. No, no es romántico. ¿Y pintor? De... No, de retratos. Retratos al óleo. ¿De banqueros? ¿De abuelitas distinguidas? Abuelas. Prefiero ser un desocupado. Cuidado. ¿Qué? No nos vio. ¿Por qué? ¿Por qué ese temor? No sé. ¿Por qué ocultarnos así, como culpables? No sé. Fue algo instintivo. Es el miedo. El miedo a la verdad. Ernesto, por favor. Los dos nos sentimos culpables. No. No hay ninguna culpa. Adiós, Ernesto. Margarita, escúchame, te ruego. Tengo que dejar la ciudad. Una operación muy urgente y difícil. Casi diría que soy la única esperanza. Por eso te llamo. Una sola palabra. Nada más que tu voz. Margarita. No importa lo que me digas. Solo sé que tu voz me hará mucho bien. Buena suerte, Ernesto. Thank you.
Pronto me di cuenta que no podía hacer nada, de que todos me miraban y lo sabían, que habían confiado en mí y que ya era demasiado tarde. Ernesto, ¿qué pasó? En ese momento descubrí que solo había una persona cerca de la que quería estar, la única que podía comprender lo que me pasa. No habíamos quedado que cuando nos encontráramos no seríamos nosotros mismos, sino otros. Con otras personalidades, otros problemas, en otro mundo distinto. Es decir, no ser. Pero se puede no ser. No entiendo nada. ¿Pero qué se gana con entender? Cuánto bien me hacen tus palabras. Las tazas. Es estúpido. Ya debería haberme acostumbrado, como los demás médicos. Se hace lo que se puede y después cerrar los ojos, no oír y olvidar, olvidar. Pero cada vez que me pasa algo así es increíble el sufrimiento. Sufres porque vives. Solo no sufren los que no tienen esperanzas. Eso es lo que me hizo seguirte, buscarte, la esperanza. ¿Esperanza de qué? De que realmente fueras como te veo. No, Ernesto. Margarita. Ernesto, por favor. Te quiero. Te lo prohíbo. Lo prohibido me enloquece. No. Ya sé cómo estoy aquí y cómo he llegado. Rodolfo, no me dejes sola, no me abandones. Margarita, no me desesperes más. Ayúdame. ¿Cómo? Vámonos lejos, Rodolfo. Vámonos a cualquier parte donde podamos olvidarnos de todo. Rodolfo, ¿no me oyes? No me oyes. Ernesto, no habíamos venido a pescar. Pero me arrepentí. Qué mal me han hecho los peces para ensañarme con ellos. Oh, Ernesto, suéltame. Antes necesito hacerte una confesión. Ya me la hiciste, que nunca te había sentido tan feliz. Como esta tarde que vale por toda una eternidad. Oh, suéltame pronto. ¿Qué pasa? La caña, se va la caña. Se la llevó. ¡Qué pena! Debió haber sido algún pescado grande. Pescador, pescado. No, Ernesto, no. Aunque el mundo me trate de inocente, sé que vivo en la culpa de mi error. Y esta pobre disculpa que me mienten, no acalla esta culpa en mi dolor. Cuando siento ese dedo que me acusa, busco luz en la niebla de mi fe, y solo encuentro en lo oscuro de mi culpa la mueca de un perdón que no busqué. La culpa de las culpas es la culpa que no ven, y mi culpa está en tu culpa y de todos a la vez. La culpa de las culpas es la culpa que no ven, y mi culpa está en tu culpa y de todos a la vez. ¿Quién era?
¿Te conocía? Ernesto, qué locura. Qué locura es todo esto. Sube. En un gesto elegante de estilismo. Qué locura. Ante la culpa cobarde de vivir. Qué locura. Por si alguna vez necesitas defenderte de mí, ya sabes dónde está. Es donde está culpa, donde sufre el castigo que merece su traición. La culpa de las culpas es la culpa que no ven, y mi culpa está en tu culpa y de todos a la vez. La culpa de las culpas es la culpa que no ven, y mi culpa está en tu culpa y de todos a la vez. ¿Pero dónde me has traído? Abrígate. Está haciendo frío y aquí el aire es muy fuerte. Esta es tu casa. Encenderemos un hermoso fuego en el hogar. ¿Por qué me has traído aquí? Te he raptado. Por favor, no empieces con las bromas. Es el acto más serio y formal de mi vida, el más definitivo. Te ha vuelto loco. Hace tiempo, desde que te vi por primera vez. Ernesto, tengo que volver a casa ahora mismo. Espera. ¿En algún momento te he hecho realmente feliz? ¿La verdad? En muchos momentos. No puedes salir. Tengo que irme. No te dejo, por eso te he traído. Engañada. Fue de improviso, cuando sentí que te podía perder. Él me necesita. Para mí eres indispensable. Si algo le pasara a Rodolfo, no me lo perdonaría. Tendrá que resignarse. Me necesita. Mi lugar está a su lado y me voy. Tendrás que hacer 400 kilómetros a pie. Ernesto, por favor. No estoy dispuesto a perderte, Margarita. Ernesto, tengo que volver a mi casa. No volverás. Tenemos que afrontar la verdad cara a cara. No, lo nuestro terminó. Fue una locura y terminó. Recién comienza, amor. ¡No! ¡No! Tienes miedo, pero yo estoy dispuesta a todo. Ahora mismo hablaré con tu marido. ¡No! Y le diré toda la verdad. Y tendrá que comprender. ¿Qué vas a hacer? A llamarlo por teléfono. No tendremos nada que ocultar. No, no hagas eso. Ernesto, llévame a casa o... Llévame o... Qué hermoso sería que tú... Estoy dispuesta a todo. Estás temblando. No te acerques. No podrías. Me quieres. Otro paso y... Te quiero y no te dejo ir. No te acerques, no. Te vas a quedar aquí, conmigo, los dos. Mala puntería, Márgara. Ernesto. Tienes que estar muy nerviosa. Errarle a esta distancia. Nunca imaginé que fueras capaz. Es el momento decisivo. Yo me quedo, tú eliges. Márgara. ¿Sí? Rodolfo, ¿qué pasa? ¿De dónde vienes? Bueno, estuve afuera con gente amiga y se hizo tarde. Vino a verme el señor Morales. Señor Morales. Una conversación muy larga y muy interesante, sobre todo para ti, por lo que me dijo. ¿Qué dijo? Pero estas cosas deben decirse a plena luz, mirándose las caras o los ojos, a toda luz. Me hace mal, tan de golpe. Abrázame, Márgara. Abrázame. Vuelvo a volar. Vuelvo a lo mío. A volar a los cielos. Querida.
sé por qué, Márgara. Pero tengo más miedo que la primera vez que me examinaron para autorizarme a volar. Últimamente he estado bebiendo, Márgara. Tal vez demasiado. Ya no coordino como antes. Estás preocupado, nada más. Porque me siento solo. Antes te tenía a ti. Pero ya no. Ya no eres la misma. Ya no estás a mi lado para apoyarme, para alentarme, para sostenerme. ¿Dónde me escondiste el whisky? ¿Dónde escondiste el whisky? No quiero que bebas. Un trago solamente. Me hará bien. Me tranquiliza. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no me invitas a alguna parte? No, no puedo. Me consume la impaciencia. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no contestan? ¿Por qué no llaman? Porque no es el momento. ¿Y cuándo? No sé. Pero en cualquier instante, llamaré el teléfono y dirán: Comandante Guerrero, todo en orden. Prepárese para volar. La imaginación de las mujeres. Te prepararé un refresco amargo. Y sin alcohol. A veces me parece imposible. Los preparativos de cada vuelo. Otra vez en actividad. Los compañeros. Y sobre todo, esas miradas del pasaje al llegar. Es curioso. Hay un autosport que hace casi una semana que está estacionado ahí enfrente. Alguien que habrá salido de viaje. Lo extraño es la policía. ¿La policía? Algo tiene que haber pasado. Seguramente al dueño... ¿Qué va a pasarle? No puede ser. ¿Hola? Sí. ¡Márgara! Tenías razón. Tenías razón. Me llamaron. Me llamaron y... Comandante Guerrero, todo en perfecto orden. Preséntese. Vuelo 225. Vuelo 225, con destino a Madrid. ¿Pero cómo? No me dice nada. Sí, Rodolfo. Que todo vuelva a ser como era antes. Nosotros también. Nosotros. Sobre todo yo. En cambio, tú. ¿Yo? Tú estás mejor. Mucho mejor. No. Ahora no. Como antes. Como siempre. Ibáñez Linares. Estaba escrito. ¿Lo conocías? Volaba a veces en nuestra compañía. Muy mujeriego el tipo. Tenía que terminar así. Asesinado a balazos como un perro. Nadie merece morir así. Algunos sí. Voy a la oficina de tráfico a saludar a mi gente. Thank you.
Un inconveniente, Rodolfo. Sin importancia. Pero tú no tienes nada que ver. Puedo acompañarla, supongo. No, Rodolfo, no. No vengas. Tú tienes que volar. Tienes que volar, ¿entiendes? Le advierto, señor, que la señora quedará inmediatamente incomunicada y a disposición del juez del crimen. Lo mismo voy. No, Rodolfo, quédate. Calma, querida. Todo saldrá perfectamente. Por favor, quédate. Señora, a partir de este momento queda usted a disposición del juez del crimen. Rodolfo, no te preocupes por mí. Lo importante es que vuelvas a volar. Mi lugar está a tu lado. Señora. Buenas noches. El señor juez se ha constituido. Adiós, Rodolfo. Márgara. Sí, señor juez. Disparé dos veces y creí que lo había matado. Ernesto, nunca tuve tanto miedo. Lo había matado y creí que iba a enloquecer, pero no. Nunca imaginé que fueras capaz. Es el momento decisivo. Yo me quedo, tú eliges. Tomé las llaves, subí al coche Sport y huí. Huí. ¿Qué hizo con las llaves? Al día siguiente, se las dejé en las porterías de su casa. ¿Y no le llamó la atención que no retirara el auto del frente de su casa? Ernesto era así. Pensé que lo hacía para estar presente en mí de alguna manera, imaginando que... Señora de Guerrero, ¿está usted segura de haber disparado solamente dos tiros? Sí. ¿Que no fueron tres? No. Usted dijo que en ese momento creyó enloquecer, que había perdido todo control. En ese estado emocional, ¿cómo puede recordar con precisión que fueron solamente dos los disparos y no tres? No sé. No sé. No estoy segura. No sabía nada. Nada. Nada de lo que hacía. Porque al doctor Ibáñez lo mató el tercer disparo. ¿Entonces? Si usted no disparó tres tiros, hubo alguien más. Alguien. ¿Entiende? Señora de Guerrero, ¿su marido estaba enterado de sus relaciones con el doctor Ibáñez? No, señor juez. Él no. Ignoraba todo. Rodolfo tenía otras preocupaciones. ¿Sospecha usted de alguna otra persona? ¿Alguien que pudiera tener razón o motivos para este asesinato? Nadie. Nuestro mundo era, bueno, era muy reducido. No tenía nada que ver con nuestras verdaderas vidas. Señora, tal vez no sea agradable lo que viene a continuación. Pero lo requiere la ley. Por eso su colaboración nos es imprescindible. Con
¿Conoce usted a este individuo? No, nunca lo vi. Recuerde, por favor, en algún momento, en algún lugar, ese día no lo vio cerca. Por casualidad no se cruzó en su camino. No lo vio merodeando al llegar o al irse de la casa. No, señor. Esta es la primera vez que lo veo. Llévenlo. El señor juez, yo no lo maté. No lo maté. Cuando lo encontré estaba muerto, tirado. Yo solo entré en la casa para robarlo. Sí, para robarlo, lo confieso. Hacía 3 días que no comía. Robé, pero no lo maté. ¿Por qué confesó entonces? ¡Porque me obligaron! Pero yo no lo maté. Usted sabe cómo son. No dan de comer, no dan agua. ¡Me obligaron! Llévenselo. ¡Yo no lo maté! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¿Qué pasa? Señor juez, debo hacer una declaración importante. No, Rodolfo. Yo estaba enterado de las relaciones de mi mujer con el doctor Ibáñez. Desde el primer momento. Porque yo era el único responsable. Con mi conducta, yo la empujé. Solo yo. Un momento, comandante. Aparte de esa declaración, ¿tiene algo más que confesar? No, señor juez. Entonces su declaración no es necesaria. Solo nos falta dar con el arma del crimen para acusar formalmente al asesino. ¿Contra quién tenemos pruebas concretas? ¿Pero están seguros de que ese hombre es el asesino? ¿Está segura, señora, que usted no disparó 3 veces? Si usted no lo hizo, alguien recogió el arma y lo mató. ¿Pero quién es ese alguien? Nunca nadie podrá saber quién es realmente culpable, ni quién es automáticamente inocente. Ni yo mismo podré saber nunca si fui realmente culpable de la muerte de mis compañeros. Yo tampoco estoy segura si no disparé una tercera vez. Y pensar que por mí. No podrán acusar a nadie. Nunca encontrarán el arma. He comunicado a la compañía que me retiro del servicio activo. Que no volveré a volar. ¿Por qué no? Porque ya no soy el mismo. Ni nada es como era antes. Nada será como era antes. Nada. Ni nuestro cariño. Será una manera distinta de querer. Pero estaremos juntos. Juntos no. Unidos.